Banco de Alimentos lleva realizando esta tarea ya desde hace muchos años, trabajando de manera desinteresada, cuyo objetivo es conseguir que en estos tres días, hoy, mañana y pasado, todos aquellos que puedan se acerquen a los más de 1.000 puntos que hay en toda la Comunidad de Madrid a través de centros comerciales, cadenas de distribución, para que puedan aportar lo que cada uno dé de sí en alimentos no perecederos que puedan luego ser distribuidos para llegar a todas las personas que más lo necesitan. Siempre he dicho que por mucho que nosotros hagamos un esfuerzo, que lo hacemos en el ámbito presupuestario de la Comunidad de Madrid y este año que viene más especialmente porque es el único programa social que crece de manera significativa presupuestariamente hablando, si no fuera por el extraordinario tejido asociativo y el voluntariado que tiene nuestra región, sería imposible llegar a tanta gente como llegamos. Yo quiero felicitarles a todos, agradecerles esa colaboración, animar a todos los madrileños a que durante estos tres días den un ejemplo de esa solidaridad, para que se acuerden también de apartar un poquito para aquellos que más lo necesitan y que a través de esa contribución volvamos a ser esa región solidaria que ayuda a toda España y que lidera también los rankings de solidaridad de los que nos sentimos tan orgullosos.